Hola, muy buenas familia de runners, familia Mapoma. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta sesión y esta vez vamos a hacer una clase de gap de glúteos, abdominales y piernas, es decir, va a ser todo el tren inferior y toda la zona de core también. Vamos a ir trabajando en distintos bloques, primero vamos a empezar a calentar. Y antes de todo eso, me gustaría recordaros que para estos 30 minutos me gustaría que tuvieseis agua, ya sea agua sola o agua con alguna bebida rehidratante para ir rehidratándonos durante todos esos ejercicios y retardando la fatiga. Es súper importante la hidratación. Van a ser 30 minutos y en esos 30 minutos, fuego. Vais a hacer las repeticiones conmigo si veis que necesitéis más intensidad, es simplemente agregar repeticiones en ese tiempo en el que yo esté haciendo los ejercicios. Así que vamos a empezar tranquilamente a calentar, movemos un poquito la cabeza, de lado a lado, decimos que sí, arriba y abajo. Si veis que os mareáis, encontráis un punto fijo y lo que os dé la mirada en ese punto fijo. Miramos a los lados. Movemos a las rodillas y estas muñecas. Perfecto, como os decía, tengo aquí la chuleta, así que vamos a ir con la explicación de los primeros ejercicios. Nos vamos a centrar en toda la zona de core, en toda la zona abdominal. Vamos a empezar con una plancha jack, que va a ser con salto, es decir, nos ponemos en plancha, saltaremos, tocamos codo derecho, tocamos codo izquierdo. Dos, un. Tocamos codo derecho, tocamos codo izquierdo. Vamos a hacer 10 repeticiones de eso. Seguido nos sentaremos en V, es decir, con las piernas rectas, brazos rectos y haremos bicicleta. Aquí importante todo el tema de la respiración. Seguido nos tumbaremos. Y de aquí, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. ¿Vale? De ahí seguiremos con... Paramos la cabeza, imaginamos que tenemos una naranja debajo del mentón, no se nos puede caer esa naranja, levantamos las piernas y las bajamos. Uno. Dos. Todo esto activo. Tres. Cuatro. También 10 veces. Todo 10 veces. Y lo último. Nos pondremos en plancha del revés. Aquí. Y una pierna. Otra. Alternando. También 10 veces. Haremos eso durante 2 o 3 rondas. Eso es todo. ¿Vale? Así que empezaremos en 10 segundos, entramos con la plancha, recordad, salto en la plancha, tocamos codo derecho, tocamos codo izquierdo. Vamos a por ello, 5, 3, 2, 1, salto, derecha, izquierda. Salto,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, nos vamos a esta V que hemos dicho. Brazos arriba y bicicleta. Siete, 18, 19, 20, hemos hecho 10 con cada pierna. Vamos a esta extensión de brazos y piernas. 3, 2, 1. Veinte, fenomenal. Seguimos con las piernas arriba, agarramos cabeza, recordad, tenemos esa pelota, cerramos bien todo el core, eso ya está activo y va. No vamos a bajar hasta abajo, vamos a ver el límite sin que se encorve la cintura. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fenomenal. Y último ejercicio, vamos con la plancha al revés. Apoyamos. Bien. Va. 1, 2, 3. Ocho, nueve, diez, seguimos. Cinco, seis, nueve y última, 10. Perfecto, bajamos, descansamos 15 segundos y vamos a por la segunda ronda. Recordad, plancha y codos. Allá vamos. Bien, a ver que no se ve el crono, perdón. Venga, fenomenal. Entramos en 10 segundos. Vamos a ello. 5, 3, 2, 1. Plancha, 1, 1, va, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vamos a por esa V y las bicicletas. 3, 2, 1.10,
11, 12, 19 y 20. Fenomenal. Siguiente. Vamos. Recordad, vamos con 10. Agarramos la cabeza. Juntamos las piernas. Y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Fenomenal, y último ejercicio con la planta del revés. Vamos a ponernos bien. Y va. Uno. Dos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Siete, 18, 19 y 20. Paramos, primer bloque, ya está, dos vueltitas, carrito de agua, vamos a por ello. Pequeños sorbos durante la actividad física. Ahora vamos a ir con toda la zona de glúteo. Entonces, esto ya lo hemos trabajado un poquito. Vamos con glúteo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a tumbar. Levantaremos el culete. Y levantamos una pierna en 90-90. Volvemos. 2, 3, 4. ¿Vale? 10 repeticiones con cada pierna. Es lo que vamos a hacer. Seguido, 10 repeticiones también con cada pierna, nos pondremos en posición de cuadrupedia y patada de burro, en 90 grados, estiramos pierna, patada de burro, estiramos pierna, patada de burro, estiramos pierna, vamos a hacerlo 10 veces con la derecha y luego 10 con la izquierda, patada de burro y extensión de pierna va a ser una repetición, eso 10 veces, luego nos vamos a poner. Nos vamos a apoyar en el codo derecho, el codo tiene que estar a la par del hombro. Nos apoyaremos con las rodillas arriba y 10 círculos hacia adelante, 10 círculos hacia atrás. Cambiaremos de posición, rodilla apoyada, codo justo a la par del hombro. Vamos arriba, 10. Círculos hacia adelante, 10 círculos hacia atrás. Así trabajaremos toda la zona del glúteo. 10 repeticiones, 10 repeticiones, 10 repeticiones. ¿Estamos listos? Vamos a ver que tengo el crono aquí, donde no lo veis. Llevamos 15 minutos de entrenamiento y allá vamos. Se me mueve esto. Venga, a por este puente. Levantamos, allá vamos. Uno, dos, tres. Mantenemos la cadera bien arriba. Cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Otras diez. Uno, dos. Dieciséis, 17, 18, 19 y 20. Así completamos las 10 repeticiones de cada pierna. Vamos con esa patada de burro con la derecha, es decir, patada de burro, extensión de pierna. Allá vamos, en 3, 2, 1, patada de burro, extensión de pierna. Eso es una repetición. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio seguido. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Último bloque, apoyamos el codo justo a la par del hombro, que hemos dicho, rodilla apoyada y arriba, toda la presión, es decir, toda la zona que está debajo, está activa. Mano a la cintura, pierna arriba, 10 círculos hacia adelante. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Vamos con los círculos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos, cambiamos de lado. Rodilla apoyada, codo justo a la par del hombro. Arriba, mano a la cintura, allá, 1, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fenomenal. Segunda ronda de los mismos ejercicios vamos a hacer ahora. Vamos a por ese puente, en 3, 2, 1, arriba, piernas a 90 grados, empezamos, 1, 2, se mantiene esa cadera arriba, 3, 8, 9, 10, diecisiete, 18, 19, 20, fenomenal. Bajamos, vamos a por esa patada del burro, siendo bien conscientes que tenemos que activar esa zona. Vamos a por esa patada del burro con extensión de pierna en 3, 2, 1, patada de burro, extensión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, 8, 9 y 10, fenomenal, cambiamos, 1, 2, 3, 5, va, 6, 7, 8, 9 y 10. Paramos, vamos a por ese lateral. Recordamos, hombro, el codo justo a la par del hombro, rodilla apoyada, arriba y círculos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambiamos de lado, lo mismo, codo justo a la par del hombro para no hacernos daño, rodilla apoyada, arriba, todo el costado activo y allá vamos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fenomenal. Hemos terminado este segundo bloque. Tenemos el crón en marcha. Llevamos 20 minutos de actividad desde que hemos empezado un poquitín a calentar. Espero que estéis genial. Vamos a darle
otro traguito al agua. Importante la hidratación. Importante también recordaros no pasar más de 2 horas quietas o quietos o sentados o tumbadas, o cada 2 horas movernos un poquitín, aunque sea levantarnos a hacer algo, ir al baño, cualquier cosa. Y último bloque van a ser 4 minutos de 20 segundos haciendo algo a tope, es decir, un ejercicio que os voy a contar ahora, y van a ser 10 segundos de descanso o de transición, no da mucho tiempo a descansar, sí que es más de cambio de postura. Pero 20-10, así 4 minutos, es decir, 2 rondas de 4 ejercicios. Primer ejercicio, Jesús, vamos a ir. 20 segundos, en plancha, arriba, bajamos con el mismo brazo, subimos con la izquierda, bajamos con la izquierda, subimos con la derecha, bajamos con la derecha. 20 segundos, este ejercicio de plancha, arriba y abajo. Segundo ejercicio, nos vamos a poner en la misma posición que el ejercicio anterior, es decir, pierna estirada, apoyados todos en las rodillas, arriba y abajo, arriba, abajo, 20 segundos, haciendo este movimiento, activando la zona lateral. Vamos a cambiar de lado para hacer el siguiente ejercicio, y arriba y abajo, activando constantemente ese lado. Al principio vamos a hacer solo la parte derecha, seguimos con los ejercicios, y en la segunda ronda nos ponemos con la parte izquierda, ¿vale? Luego vamos a abrir las piernas en V, nos tumbamos, abrimos las piernas en V y 1, 2, 1, 2, dentro de las piernas, fuera, dentro, fuera, 20 segundos haciendo ese ejercicio. Y último, nos vamos a poner en cuadrupedia, nos ponemos en posición, voy a mover esto un poquito más para atrás, y nos ponemos en cuadrupedia, y 1, 1, 1, 20 segundos con el brazo derecho. En la siguiente ronda ya iremos 20 segundos con el brazo izquierdo, ya que van a ser 2 rondas de los 4 ejercicios. Entonces, entramos en 20 segundos, vamos a hacer esos 4 minutos a tope. Si veis que necesitáis menos intensidad, hacedlo un poquitín más lentos. Si queréis más intensidad, os ponéis todas a meter más repeticiones en esos 20 segundos. Vamos a entrar en 4 segundos, perdón, en 10 segundos, y empezamos en plancha, 2, 1, ahí abajo, 20 segundos. Seguimos, 8, 2, 1, paramos. Perfecto, tenemos 10 segundos para ponernos en esta posición. 3, 2, 1, y arriba y abajo durante 20 segundos. Venga. Rápido, rápido, 10 segundos. Seguimos en 5, 3, 2, 1, paramos. Vamos a V. Entramos en 5 segundos. 3, 2, 1. Solo brazo derecho, recordad. Entramos en 3, 2, 1, va.
2, 1, paramos, volvemos al principio, subir y bajar en plancha. Entramos en 3 segundos. ¡Va! Seguimos. 3, 2, 1, paramos, toco el crono, 3, 2, 1, y arriba y abajo. Quedan 8 segundos. Dos, uno, paramos, 10 segundos y entramos a la V. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno, paramos y último bloque con la izquierda, nos volvemos a poner en cuadrupedia y estiramos solo el brazo izquierdo esta vez. Y entramos en 3, 2, 1, vamos. Cinco, tres, dos, uno, y paramos. Muy, muy bien. Muy bien, familia de Mapoma. ¿Qué tal? Algo sí que nos hemos activado, algo sí hemos trabajado toda la zona abdominal, glúteos, lumbares. Vamos a ver otro traguito, estiramos un poquitín y por mi parte, un placer, espero veros muy 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 pronto, ¿vale? Vamos a estirar apoyando la mano, no hace falta estirar de la cabeza, con apoyar la mano ya vale. Perfecto, cambiamos. Bien, cogemos los deditos, no los entrelazamos y miramos hacia arriba. Bien, ahora sí, bajamos. Terminar, tiramos brazo derecho, agarramos el codo y nos lo traemos aquí abajo. Bien, recordad 5 comidas al día, limpio arriba, perfecto, cambiamos, un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos conviene, esa es la clave, arriba. Fenomenal. Y vamos, una pierna atrás, otra pierna delante y apoyamos el codo. Tiramos toda la zona esta lateral. Fenomenal. Nos apoyamos atrás ahora. Genial, cambiamos de pierna, ayudándonos una pierna atrás, la otra adelante, apoyamos el codo y ahí vamos.
lateral, vamos atrás. Y con esto ya hemos acabado. La verdad es que 30 minutos pasan muy rápido, ¿verdad? Perfecto. Pues ya estaríamos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente clase, en el siguiente directo. Un abrazo.